Les saludamos desde esta hermosa tierra, muchachos. El motivo de este video es porque hoy Nancy les tiene algo muy importante que decir. Porque siempre me pone a mí. Bueno, queridos suscriptores, hoy venimos a informarles algo muy importante para todos los suscriptores que siempre están atentos de los videos de Doña Regina. Hoy les vamos a informar que Doña Regina se va de ese lugarcito porque va a ir a prestar sus servicios a un cumpleaños. Entonces este video también es para promocionar o para anunciar, como ustedes quieran, que Doña Regina está dispuesta a cubrir cualquier evento, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, despedida soltera, ¿qué más? Divorcio. ¡Ah! Eso hay que celebrarlo a lo grande, muchacha. No. Ahí las divorciadas que también su currículum. Aprovechando cada oportunidad, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, entonces es otra manera como Guchapín apoya a Doña Regina, porque por medio del canal y pidió, ¿verdad?, que Doña Regina estuviera en un evento. En un evento, que es un cumpleaños. Ajá, es un evento privado, muchas, entonces va a haber pocas personas y bueno. A nosotros también nos invitaron, Manancy, así que ahí nos verán, muchachos. Sí, cualquiera de ustedes que quiera probar los panitos, ¿verdad? Y que quieran que Doña Regina esté en el evento que ustedes quieran organizar, se pueden comunicar a los números del canal y por medio de nosotros, entonces nosotros nos ponemos de acuerdo con Doña Regina, ¿verdad? Para avisarle dónde puede ir. ¿Dónde, cuándo? Ajá. Entonces vamos, porque Doña Regina ya está allá atrásito esperando el banderazo de salida. Así que ya saben, divorcios, cumpleaños, separaciones, bautizos, ahí ya se presenta Doña Regina. Pedidas, despedidas. Ahí invitan a las pedidas y despedidas. Bueno, pues así que acompañen. Ah, pero eso, o sea, el combo es Doña Regina y nosotros dos. De una vez, ¿no? Pues para sí. Amarrar el trato. Bueno, muchachos, así que vamos, pues. Ya viene. ¿Ya viene en camino o no? Ya viene. Ya viene en camino. Ah, bueno. Entonces, Nancy, vamos a esperar, ¿va? Vamos a esperar, ¿va? Sí, vamos a esperar. Así la vamos a guiar nosotros. Ah, vaya. Bueno, muchachos, como ustedes pueden ver, andamos en un hermoso lugar donde va a ser el evento, ¿va, Nancy? Y ahí viene la carreta. ¡Dale, dale! Pero quitémonos sí, aquí. Si quieren contratar a Doña Regina, tienen que... el combo completo. Transporte, ¿verdad? No, aparte. Eso ya está dicho. Ya nosotros también somos parte del contrato, entonces... No, ¡Dale, dale! Me refiero a lo del transporte, ¿verdad? Porque ella necesita, pues, trasladarse, ¿verdad? Y la carreta no se va a mover sola. Trasladarla, entonces tendrían que pagar... flete o si ustedes mismos cuentan con un automóvil, ¿verdad? Entonces, esperemos ahí el resto. Uh-huh. Bueno, como les habíamos dicho, el combo de Doña Regina lo incluye Diego y incluye yo para amenizar cualquier fiesta, cualquier evento, divorcio, casamiento, bautizo, que es primera comunión y cumpleaños, que hoy es cumpleaños. No sé si el camarógrafo nos puede ir a enfocar allá a Doña Regina y a... y a los que están allá en la oficina también. Doña Regina, ¿ya llamaron o no? ¿Lista ya? ¿Ya? Ya. Doña Regina, aparte de chucos, ¿qué otra cosa usted puede preparar por si alguien la contratara para algún evento? ¿Usted qué les ofrece a los suscriptores? Pues les ofrezco panes con pollo, que son diferentes a los que han comido. Pero usted hace combo, ¿va con bebida también? Sí, ¿o solo pan? Sí, hago combos, les pongo los mixtos, ¿verdad? Uh-huh. Con agua y con tordos. Uh-huh. Ajá, el tordis es una golosina, ¿verdad? Le enseña Doña Regina, porque algunos suscriptores tal vez no conocen qué es un tordis. Chapín. O sea que el que la invite, el que la contrate, más que sea, no se tiene que preocupar por nada, ¿verdad? Porque Doña Regina lleva todo. ¿Qué incluye su combo, dijo Doña Regina? El combo de España, pongo longaniza, chorizo, salchicha, su repollito, su aguacate, salsa, mayonesa, mostaza y picante, una agua y un torte. Una gaseosa y un torte. ¿Y eso cuánto vale, Doña Regina? ¿El combo completo qué vale? 25 quetzales. 25 quetzales. Y si fuera un pan con pollo, ¿el combo también va con lo mismo? Sí. ¿Pero en diferente precio o lo mismo? Sí,
sería igual. Igual. Sí. Ah, muy bien, doña. Bueno, entonces vamos a ir a ver a los invitados de honor. ¿Ven ya a meternos? Ah, al rato. Cuando ya estén todos los grandes metidos. Allá está Kenny, ven, saluda a Kenny, por favor. Ahí viene la cumpleañera. Ahí viene la cumpleañera. Ahí viene la cumpleañera. ¿Cuántos años estás cumpliendo? 4. 4 años. ¿Y te gusta la fiesta? Sí. Sí. ¿Y te gusta el pastel? Está lindo. Sí. ¿Verdad que sí? ¿De qué es el pastel? De sirenita. De la sirenita. La Amelia bailando así. ¿Baila Amelia? ¿Puedes bailar marimba? ¡Wow, Amelia! Bueno, ahí están todos, está Alison, la Mariana, también, la Joy, hay un montón. Hasta la Kenny. Hasta la Kenny viene ahí. Doña Regina, ¿ya tiene algún panito? ¿Todavía no? Todavía no, ahorita estoy sacando todo para empezar a hacer. Ah, bueno, se está instalando todavía, doña Regina. Doña Regina, ¿qué es lo que lleva su combo? El pan, el chuco se llama, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted le... ¿Combo campero o no? Ajá. Ah, más rico. Exacto, más rico todavía. Más 100% artesanal. Ajá. Ahí hay muchas personas que ya lo pueden decir, ¿verdad? Que son ricos. Pues les incluye en el pan, le pongo longaniza, chorizo, salchicha y salami. ¿Salami también? Salami. Ahorita le estoy colocando porque como ya es un combo. Ya. Es como algo especial, ya. Ya es más. Ay. Entonces lleva longaniza, chorizo, salchicha, salami, agua y torta. Ah, muy bien. Ajá, una gaseosa y torta. Doña Regina, ¿y si está usted dispuesta a cubrir cualquier evento donde la llamen? Siempre y cuando le paguen el transporte, ¿verdad? Si me paguen el transporte, sí, con mucho gusto, porque la verdad que ahorita sí me agarraron en curva. En curva, porque no tenía dinero para ir todo para lo que invertir. Tengo que invertir, ¿verdad? Pero me prestaron, ¿verdad? Porque eso fue lo que pudieron, en lo que yo me pude, ir a ver cómo hacía, ¿verdad? En el momento que usted me avisó, ¿verdad? Tuve que empezar a ver qué hacía. Un dinero, ¿verdad? Para poder yo venir. Entonces me tendrían que decir unos días antes, ¿verdad? Con anticipación, ¿verdad? Doña Regina, ¿y los precios de los combos? 25 quetzales. ¿Incluye el chuco? El chuco que lleva longaniza, chorizo, salchicha, salami. Ajá. Tortix y una gaseosa. Y una gaseosa. ¿De sabores son las gaseosas? De sabores de... Uva roja, naranjada, con soda. ¿Verdad? Porque son los sabores más. ¿Se pueden? Bueno, entonces, la verdad que fue una forma de cómo poder apoyarla, ¿verdad, doña Regina? Porque sabemos que las ventas están súper bajas allá donde siempre se mantiene. Entonces, esta sería otra, como otro tipo de estrategia para poder apoyarla, ¿verdad? Para que usted pueda salir adelante. Y esperamos en Dios que algún suscriptor necesite de sus servicios, ¿verdad? Y usted esté dispuesta a ir donde le avisen. Y también está acompañado de su otro hijo, ¿verdad? Porque el otro ya está trabajando. ¿Para cuál? Son chucos, pero no están chucos, ¿va? Le agradezco mucho a los que me hicieron esa invitación, ¿verdad? Que Dios los bendiga, muchas gracias, ¿verdad? Porque me siento feliz, ¿verdad? De estar así, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y espero que les guste, ¿verdad? Y que les guste mi servicio, ¿verdad? Y espero que alguien, ¿verdad? Quisiera, ¿verdad? Para cualquier ocasión. Yo voy con mucho gusto, siendo lo único que se pedía que me pagarían el flete, ¿verdad? Ajá. Y no importa la cantidad de panes que le pidan, ¿no? No importa, solo me avisan, entonces yo miro cómo hago, ¿verdad? Para poder yo llegar a donde me digan, ¿verdad? Muy bien, doña Regina. Vamos a seguir recorriendo. Empieza a echar nota, doña Regina.